brillos, lentejuelas y sobre plataformas, vamos a asistir a la gala Drag Maspalomas Grey Pride 2014. ¿Qué piensas tú que tiene que tener una drag para ser la reina de la gala? Pues un poquito de todo, comicidad, musicón, un buen vestuario, un buen baile, una mezcla de estas cosas. Desparpajo, simpatía, fuerza y mucho carisma. ¿Y cómo se ve desde arriba? ¿En cuántos centímetros estás montado? Bueno, son 35 centímetros, se ve, pues uno ya está acostumbrado, yo lo veo normal. Mucha gente lo ve un poco impactante, pues son altas, pero bueno, yo lo veo normal. ¿Nerviosa? No. Estamos con Betty Spaghetti, la ganadora de la Gala Drag del año pasado. ¿Qué tal, Betty? Mira, muy bien, con mucha pena porque ya se me acaba mi año de reinado. ¿Cómo ha sido ese año de reinado? Muy bueno, mucho trabajo, muy bien. ¿Qué es lo más importante que destacarías? Lo más que destacaría es el trabajo que me ha salido fuera de España a través de esta gala. Maspalomas Pride. To present the award to the winner will be last year's Betty Spaghetti. The Drag Gala Queen of 2014 is... Drag Maxima! Wham,
wrong and this is where I got. I learned to cry, crying out.